En las instalaciones de la Quinta Los Ombúes, sede del Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal Dr. Horacio Becar Varela, donde estamos ubicados ahora, se exhibe la muestra Todo para Ver, que refleja la historia del anteojo. Les aconsejo visitar esta muestra, que es con entrada libre y gratuita. Nosotros estuvimos el día de la inauguración. Susana Krull y Norberto Fermani, bueno, un poco los responsables de esta muestra, hoy aquí en el Museo Becar Varela en San Isidro, sobre un tema muy particular que es la historia de los anteojos, algo creo que nunca visto, por lo menos aquí en San Isidro. No, es la primera vez que se hace así tan grande en todo el país, y aparte tenemos la suerte de que vinieron los máximos referentes de la industria óptica de Córdoba, de todas las provincias, y viene gente del exterior también a ver la muestra. Estamos muy contentos, realmente la gente utiliza anteojos desde hace mucho, el que no usa para leer lo usa de sol y qué sé yo, pero realmente es muy raro la gente que conoce su historia, tiene una historia muy rica y es muy lindo. O sea, nosotros por ejemplo conocemos a Franklin por el pararrayos, pero Franklin fue uno de los que inventó el bifocal. El señor es responsable de la Cámara de Industrias Ópticas, entonces sabe, lo tiene claro el tema. Bueno, y apoyando, ¿no?, desde Union Pacific esta muestra original, como decían. No, desde ya nosotros estamos orgullosos de la muestra y de poder festejar nuestros 20 años. 20 años de estar produciendo anteojos acá en la Argentina, 20 años de llevar esto en el corazón. Lo nuestro es una empresa familiar, con mi padre, mis hermanos, esto lo venimos llevando, es una forma de vida, y la verdad estamos muy contentos de poder festejar los 20 años inaugurando la muestra esta acá en San Isidro. Y Susana, invitar a la gente, al vecino de San Isidro y de toda la zona norte, que se dé una vuelta por aquí, porque hay que aclarar que esta muestra, además de ser original, es totalmente gratuita. Sí, es una muestra gratuita, la verdad que quisimos acercarle todo esto, que hay piezas de coleccionistas que estaban muy celosamente guardadas y las han prestado para la muestra. Hay cosas muy antiguas realmente que son piezas únicas, hay anteojos que son de oro y bueno, son cosas muy delicadas. Hay por ejemplo aparatos de medición que se utilizaban antes de la invención de la luz eléctrica, que los ópticos hacían las mediciones con velas. Realmente son piezas que por suerte se han conservado, porque siempre alguien las guardó celosamente, y está bueno que el vecino de San Isidro pueda contemplar esto, porque realmente esta muestra comienza en San Isidro para todo el país, pero es la primera vez que se hace. Están todos los detalles, porque vemos también personajes de la historia infantiles como Antiojito. Claro, bueno, tenemos un espacio muy lindo para los chicos, que la familia García Ferreado ha prestado uno de los primeros muñecos del año 60, que la verdad que es re lindo, pero todo el mundo, ¿quién no ha leído un anteojito? Es como muy referente, y hay personajes como Bob Esponja, como Calculín, como Wally, que claro, que los chicos siempre los vieron con anteojos. Bueno, y para ustedes 20 años muy bien festejados aquí en San Isidro. Sí, realmente contentísimo de poder festejarlos aquí en San Isidro y en esta muestra, que realmente estoy seguro que va a ser un éxito y va a sorprender a más de uno. El lugar es importante, el lugar lo queremos, el lugar tuvo un causante en 1957 que la donó, que fue el doctor Horacio Becar Varela, y con su familia, con toda su familia, 50 años después se rehizo la situación para pensar de qué manera se efectivizaba esa donación al municipio y que esto tuviese un sentido cultural, un sentido para la educación, que tuviese un sentido de preservación arquitectónico, todo lo que tiene que ver con la historia del país desde esta zona. Estamos dando los primeros pasos para el Museo del Anteojo, alguna vez, en algún lado, en una de esas acá en San Isidro, estamos delante del Museo del Anteojo. Hoy lo disfrutamos porque el anteojo es parte de la historia de la humanidad, ¿no? La necesidad de que pasan los años y seguir viendo, los que son chiquititos y necesitan de chiquitito ver. Así que esa historia del mundo nosotros la disfrutamos con alegría, divirtiéndonos y obviamente con,
con la seriedad respecto de todos los especialistas en el diseño del anteojo. Más allá de la exposición del anteojo, este es un museo que la gente puede venir a visitar, no solo por la exposición, también por sus jardines, por el lugar. El museo está abierto, el museo tiene su biblioteca, está preservado, sus curadores, está muy cuidado, se hizo una puesta en valor de toda la casa, que es muy muy importante, y la seguimos cuidando, y la disfrutan los escolares y la disfrutan los visitantes, y está dentro del circuito de la zona colonial. Acá el Museo de Pueyrredón, las Barrancas, la Catedral, la Quinta de Victorio Campo, bueno, no solo lo disfrutamos nosotros los vecinos, esta es una de las dos o tres últimas barrancas absolutamente originales que quedaron, yo diría que en toda la costa de Buenos Aires y de la Capital Federal.